Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, muy buenas tardes a todos. Les saluda el maestro Víctor Alonso, cofundador de la Red Nacional en Gestión de Residuos y Economía Circular. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario virtual titulado Contribuyendo a la mitigación del cambio climático con biorrefinerías de tercera generación. En esta sesión tenemos como invitada a la doctora Eugenia Judith Holguín Palacios, a quien tengo el honor de presentar. La doctora Eugenia es investigadora titular C del Instituto de Ecología AC, en donde ha laborado los últimos 31 años. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Estudió la carrera de químico bacteriólogo parasitólogo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en donde recibió mención honorífica por mejor promedio y tesis de su generación. Fue la primera mujer en obtener el grado de doctorado en Ingeniería Bioquímica en la Universidad de Birmingham, en Reino Unido. Realizó una estancia académica en la Unidad de Política Tecnológica de la Universidad de Aston, en Birmingham, en Reino Unido. Entre otras distinciones, en 1999 recibió el Premio Nacional María Lavalle Urbina en el área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la entonces Semarnat, y la Alianza de Mujeres de México. Recibió el Premio a la Excelencia Creativa y Espíritu Innovador en 2015 en la categoría de investigador establecido, otorgado por el Instituto de Ecología AC. Fue finalista al Premio Newton 2018, otorgado por la Royal Academy del Reino Unido. Recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en el área de Tecnología, Innovación y Diseño, otorgado por el Gobierno del Estado de Veracruz en 2019. Recientemente, en octubre de 2020, recibió el Innovation Award otorgado por la World Association of Industrial and Technological Research Organization en forma conjunta con el Thailand Institute of Research and Technology con el proyecto COVID-19, fitotecnologías para proveer agua limpia a pequeñas comunidades. La doctora Holguín ha generado numerosas publicaciones, incluyendo artículos en revistas de alto impacto, libros y artículos de divulgación. Su nombre está incluido entre el 2% de los científicos más citados en el mundo, con base en su perfil de Scopus, de acuerdo con lo publicado en PLOS Biology. Ha publicado con un gran número de coautores debido a su liderazgo a nivel nacional e internacional y a la formación de varios grupos multiinstitucionales. El factor de impacto promedio de sus publicaciones en los últimos 3 años fue de 4.8, el cual es superior al promedio para el área de Applied Microbiology en Biotechnology. Actualmente es presidenta de la International Society of Environmental Biotechnology, es miembro del grupo de expertos de la sección de Environmental Biotechnology de la European Federation of Biotechnology desde 2012. Es miembro del grupo asesor y evaluador del proyecto Savanna, financiado por la Unión Europea desde el 2018. Fue presidenta fundadora de la Sociedad Latinoamericana de Biotecnología Ambiental y Algal. Ha participado en el Comité Ejecutivo de la International Society of Applied Phycology y actualmente participa en la International Phytotechnology Society. Fue primer vicepresidente y actuó como presidente interino
the World Association of Industrial and Technological Research Organization. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Eugenia, a quien agradezco mucho su participación en este webinar. Adelante, doctora. Doctora. Doctora Eugenia, ¿ya puede compartir su presentación para dar inicio? Creo que hay algunos problemas técnicos. Doctora Eugenia, ¿me escucha? Doctora, ¿me escucha? Tiene el micrófono apagado, doctora. ¿Cierto? Ya se abrió. Ok. Ya ahora sí me escucha, ¿verdad? Sí, ya se escucha perfecto. Ah, ok, es que fue eso de que hace rato hicimos una prueba compartiendo la pantalla y luego ya la quitó y entonces tuvimos problemas. A ver, voy a otra vez a compartir la pantalla, ¿les parece? Sí, adelante, doctora. ¿Ya la ve? Sí, ya se ve. Ok, ahora la voy a poner más grande. Ok, ahora sí ya la ven grande, ¿verdad? Sí, ya se ve bien. Y me escucha bien. Bueno, sí, doctor. Gracias por esta invitación. Se la agradezco mucho, maestro Víctor Alonso, porque es un día muy especial. Vamos a poder hablar de... el cambio climático con biorefinerías de tercera generación y en un día tan especial como el Día Internacional del Medio Ambiente. Entonces, voy a tocar varios temas. Primero, aspectos generales del cambio climático. Después, diversos tipos de biorefinerías, cómo se definen, cómo se clasifican. Después quiero hablar con un poco de detenimiento sobre la biorefinería que tenemos en el Instituto de Ecología, que tiene un diseño especial, único, y el uso de aguas residuales agroindustriales, que entiendo que es uno de los intereses primordiales de esta red. Y finalmente, pues, conclusiones globales. Todos sabemos que el cambio climático es ahorita el problema ambiental número uno, que los gases de efecto invernadero se están acumulando de una manera muy preocupante debido principalmente a la actividad industrial, a la quema de combustibles fósiles, a la quema al arrasar bosques y selvas, y especialmente a las grandes ciudades que tienen muchísimos vehículos y están liberando
una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, toda esta problemática que todos los días la oímos, pues proviene ya desde hace muchos años. Aquí hay un dato desde 1970 hasta el 2004, hay un ascenso, esta barrita rosa es el CO2 derivado de combustibles de origen fósil, y podemos ver que siempre estuvo en aumento. También la barrita amarilla un poco se mantuvo estable, excepto los últimos años. Esta corresponde al CO2 de la deforestación. La azul al metano derivado de actividades agrícolas, de desechos y energía. Y la morada a toda una serie de óxido de nitrógeno liberado. Y aquí podemos ver que siempre el CO2 proveniente del uso de combustibles fósiles es el que más se libera. Pero estos son datos al 2004. Vamos a ver qué está pasando en este momento. Esto es muy interesante. A abril de este año ya se rebasó a nivel mundial lo que era muy preocupante, rebasar los 410 partes por millón de CO2. Eso desafortunadamente ya sucedió y es algo que se tiene que definitivamente actuar lo más pronto posible. Bueno, el índice de temperatura también en los del 80 al 2020 ya subió un grado y por lo tanto esto es muy preocupante por todas las implicaciones que tiene, que vamos a ver en un momento. Por ejemplo, sabemos muy bien que el hielo marítimo se está derritiendo a una tasa muy alta y esto es uno de los problemas también que vamos a sufrir o van a sufrir todas las ciudades costeras, principalmente las islas. En la Antártida, este es el nivel de la disminución de las capas de hielo y en Groenlandia también. Y lo que es el aumento del nivel del mar, pues definitivamente ya alcanzó 98 milímetros, que es nuevamente lo que no se quería que pasara. Entonces ya estamos en un nivel absolutamente crítico. Y hay muchísimas implicaciones de esto. Por supuesto, la variabilidad en patrones agrícolas, el más sequías, eso ya lo estamos viendo en el país, por lo menos en la ciudad que yo vivo, Jalapa, Veracruz. La sequía ha sido muy intensa, pero por supuesto hacia el norte del país es todavía peor o ha sido peor. Y al mismo tiempo, una serie de lluvias que no se esperaban, inundaciones y ciudades en el norte, precisamente donde no hay no es acostumbrado a una precipitación tan alta y en muchos lados. Y por supuesto, en las zonas de huracanes, estos han sido más intensos. Los huracanes toman una energía mayor de la superficie del mar que tiene mayor temperatura con todos estos cambios climáticos. Entonces, las implicaciones, pues no solo son medioambientales, evidentemente hay problemas sociales muy fuertes de migración, de producción de alimentos y en general, pues de vivienda incluso, ¿no? ¿Y qué hay que hacer ante un desafío tan grande que podría ser el desafío más importante de la humanidad en este momento? Pues a nivel personal, cambios profundos en los estilos de comportamiento, pero a nivel de desarrollo y de países, definitivamente tiene que haber un nuevo estilo de desarrollo que sea sustentable y nuevas políticas ambientales a nivel de gobierno. Entonces, ¿cuál es el panorama actual? Por ejemplo, en Latinoamérica, el país que tiene mayor millones de toneladas de carbón equivalentes emitidas es Brasil, con esta barra roja que equivale al CO2 liberado del suelo por arrasar grandes superficies de la selva amazónica. Pues es una lástima, pero es también muy desafortunado que México esté en segundo lugar con esta barra azul muy grande que es el CO2 liberado de fuentes de energía diversas. Entonces, ese es un panorama nada alentador. Y aquí tenemos ya un aporte o un desglose más particular de todo. El 66% del CO2 proviene, o de las
aportaciones del CO2 proviene del sector energético, después de la industria, ganadería, agricultura y de los residuos urbanos. Y acá tenemos un PIB del 72% de las emisiones de gases efecto invernadero corresponden al CO2. Entonces sí tenemos que actuar muy, muy urgentemente en México y seguramente en la mayoría de los países que no están abordando el tema de las energías limpias y de cómo contribuir al cambio climático de diversas formas. Entonces, si lo que queremos es la sustentabilidad del planeta, para evitar todo esto que ya hablamos, y tenemos que disminuir la combustión, el uso de los combustibles fósiles y la producción de biocombustibles. Hace muy poco hubo una carta de 100 premios Nobel hablando de la urgencia de disminuir esta quema de combustibles fósiles y la importancia de las energías limpias. El 22 de marzo, el Día de la Tierra. Entonces, ¿cómo se ve el mercado de biocombustibles por región? Aquí es muy interesante. La barra azul es Norteamérica y la barra roja es Latinoamérica. Entonces, fíjense que en Norteamérica ya más o menos está estable el mercado, pero en Latinoamérica sigue creciendo de manera muy importante. Y eso abre muchísimas oportunidades a nuestros países para desarrollar fuentes alternas y especialmente biocombustibles derivados de la biomasa. Ahora, aquí hay un panorama pues realmente preocupante. Estas proyecciones son que en el año 2039 en México va a haber 137 millones de habitantes con 503 ciudades, eso es terrible. Y la mayor parte de la población va a ser urbana. Imagínense el campo abandonado, todo lo que hay que suministrar a las ciudades en términos de agua, de energía, etc. Y lo peor de todo, en términos del cambio climático, va a ser la enorme cantidad de vehículos circulando y quemando gasolina o diésel para el año 2039, casi 40 millones de vehículos según este pronóstico de la Secretaría de Energía. Entonces, vamos a entrar al tema de qué son las biorrefinerías. Bueno, son una alternativa a lo que son las refinerías convencionales, pero en vez de quemar petróleo, lo que se procesa es biomasa, aquí es muy importante, de origen vegetal o microbiana, para generar diversos tipos de biocombustibles, biogás, biodiesel, bioetanol, hidrógeno, pero para que todo el sistema sea económicamente rentable, es muy importante agregar la producción de productos químicos de alto valor agregado. Después vamos a hablar de eso. Entonces, en esta estrategia de biorefinería, además de producir varios biocombustibles simultáneamente y generar coproductos, como acabamos de decir, pues es muy importante hacer un análisis de ciclo de vida para encontrar todo lo que se puede mejorar o se debe de evitar y tener equipos multidisciplinarios y multiinstitucionales, pero también con una promoción legislativa importante de parte del gobierno que permita la producción de las fuentes alternas de energía y promover la factibilidad económica. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que es la definición de las biorefinerías. La primera generación son las que han utilizado los cultivos como la caña de azúcar, por ejemplo, en Brasil ha sido muy famoso el esquema de producir bioetanol a partir de caña de azúcar, que era ya un producto muy común en Brasil, pero bueno, y en Estados Unidos el maíz para bioetanol. Pero esto tiene problemas enormes porque se está compitiendo con la superficie para producir alimentos. En el caso de Brasil ha sido una problemática ambiental muy grave porque han arrasado con muchísimas hectáreas de selva. Y en el caso de Estados Unidos lo pueden hacer porque tienen un excedente de maíz. Pero, ojo, no puede ser una alternativa para México porque no somos
es suficientemente, no tenemos una suficiente producción de alimentos, no podemos dedicar tierra agrícola para producción de energía. La segunda generación de biorefinerías es la que utiliza los residuos agroindustriales, por ejemplo, el rastrojo, bagazo, fibras de diferente origen. Y como son residuos lignocelulósicos, tienen que tener un pretratamiento y esto tampoco está todavía suficientemente maduro. Ahora, la tercera generación que utiliza microalgas puede tener un potencial enorme, pero vamos a ver en este momento un poco de qué se trata esto. A ver, las microalgas, para todos aquellos que no están familiarizados con ellas, pues son organismos muy eficientes para utilizar la energía solar, para realizar la fotosíntesis de manera muy efectiva, y entonces pueden acumular carbohidratos, si nosotros les damos las condiciones adecuadas de cultivo, acumulan carbohidratos que pueden ser fermentados para producir bioetanol. O por otro lado, podría ser que escojamos una microalga que es capaz de acumular lípidos, y esos lípidos tengan el perfil adecuado para producir biodiesel. Vamos a profundizar después en este tema. Pero lo interesante también es que esta biomasa de microalgas, una vez que se extraen los compuestos que nos interesan, ya sean carbohidratos o lípidos, todavía tienen una serie de productos de alto valor agregado, como son los pigmentos, que tienen definitivamente un mercado muy amplio, como la clorofila, la ficoeritrina, la ficocianina, etc. Y si no se va por ahí, también tienen un uso como a fuente de proteínas en la acuacultura o como biofertilizantes. Este es un enfoque que se está dando mucho en Europa. Ahora, ¿cómo hacer que este sistema tan valioso de microalgas sea económicamente viable? Bueno, aquí es donde entra el uso de las aguas residuales. Y esto vamos también a profundizar, qué tipo de aguas residuales se pueden usar y con qué propósito. Ahora, desde el punto de vista académico, es muy interesante ver que si buscamos en la base de datos Scopus, las publicaciones que había, por ejemplo, en el año 2012, cuando publiqué una revisión que después les voy a mostrar, eran pues escasamente 10. Y en cambio, en el 2020 fueron más de 100 cuando se toca el tema de biorefinerías y aguas residuales. Quiere decir que se está trabajando muy activamente en este campo y que tenemos que mantenernos muy activos todos nosotros. Ahora, en Europa hay un fuerte impulso a esta línea de investigación y mucho dinero, y se ha logrado establecer varias nuevas empresas en esta línea que tienen que desarrollan tecnologías innovadoras, rentables, sostenibles, y es son un ejemplo a seguir. Pero bueno, Europa es un caso muy especial en donde la Unión Europea lanza convocatorias y ofrece realmente proyectos o financiamiento muy alto a grupos de inversión y de investigación. Sin embargo, todavía hay problemas, o sea, no es algo que ya está totalmente listo para entrar en el mercado, y menos en países como los nuestros. Entonces, tenemos que trabajar mucho en cómo superar todas las barreras tecnológicas de mercado o de política tecnológica, que es de la que hablábamos. Si no hay una ley que nos permita producir o que promueva el uso de biocombustibles, pues vamos a estar en problemas. Ahora voy a entrar en el tema que nos gusta platicar en el Instituto de Ecología. ¿Cuál es la alternativa que nosotros escogimos de biorefinería? Bueno, primero que nada, decidimos utilizar el agua de los ríos urbanos contaminados en vez del agua para riego agrícola. Eso ya es una ventaja importante. Y aquí tenemos un esquema de cómo están integrados todos los módulos. Esta agua contaminada del río Sordo, que pasa junto al instituto y junto a nuestra planta piloto,
pasa a una laguna de fitofiltración con plantas del género Pistia, Pistia stratotis, de hecho es su nombre, y con esta agua ya tratada, lo que podemos hacer es cultivar microalgas de diversos géneros o especies a diferentes niveles de volumen y con diferentes tipos de reactores. Aquí tenemos los que nos permiten hacer experimentos a un nivel inicial, después la producción de inóculo y finalmente la producción ya de microalga en raceways de 2000 litros. Bueno, el uso del agua residual que les vamos a platicar, no solo la del agua del río Sordo, sino otras aguas residuales agroindustriales, nos permite seguir el concepto de economía circular. O sea, estamos metiendo algo que son residuos o desechos y que son un problema contaminante como fuente de nutrientes para el cultivo de microalgas y para producir biocombustibles. Esta es la laguna de 13.000 litros, que es el primer módulo donde entra el agua contaminada del río que les platicaba y donde sale ya tratada para el cultivo de microalgas en diferentes tipos de fotobioreactores en esta planta piloto que tenemos y finalmente en estos raceways de 2.000 litros. Ok. Vamos a entrar un poquito en los detalles de nuestro diseño. Aquí está un esquema en donde el primer módulo es este que les decía, de la laguna en donde se está tratando el agua del río Sordo. Después el agua tratada sirve para el cultivo de las microalgas, pero como ya no tiene nutrientes, entonces vamos a utilizar los nutrientes que están en aguas residuales agroindustriales, como son las vinazas de las alcoholeras, o las excretas de puerco o de diferentes animales que han pasado por un proceso de digestión anaerobia. Entonces, en un momento les doy más detalles, pero este es el esquema global en donde estamos integrando varios módulos. Vamos a empezar por el de la laguna de fitofiltración, por aquellos que no estén familiarizados con este tipo de fitotecnologías. Y bueno, esta planta es muy efectiva para el tratamiento, tiene una raíz muy, muy abundante, muy robusta, que nos permite hacer una remoción de nutrientes muy efectiva, pero además que tiene una productividad muy alta, incluso en épocas en donde la temperatura no es tan buena, es capaz de crecer de manera importante. Los que estén interesados más en este tema, pues aquí está la referencia del artículo que pueden consultar sobre esta laguna de fitofiltración. Bueno, el segundo módulo que quiero platicarles brevemente es cómo utilizar esta biomasa de esta planta para producir biogás e hidrógeno. Y lo que primero quisiera mencionar es que el biogás es una mezcla de metano y CO2, en diferentes proporciones, y entonces cuando está mezclado tiene un poder calorífico que es interesante, pero cuando se purifica solo el metano, pues evidentemente aumenta el poder calorífico. Entonces hicimos un proceso de dos fases. La primera fase es de hidrólisis y acidogénesis, en donde la planta pasa a un proceso, así como dice su nombre, se hidroliza las fibras lignocelulósicas y se producen ácidos grasos, ácidos volátiles que pueden después pasar a la segunda fase y convertirse en metano y o biogás. Con condiciones que fueron de temperatura ambiental y un sistema tipo batch, se lograron rendimientos de metano en litros por kilogramos de sólidos volátiles bastante atractivos respecto a otros reportados para plantas en sistemas incluso continuos o de mayor temperatura. Entonces, pues pensamos que este sistema tiene potencial. Aquí está una referencia por si les interesa profundizar en el tema. Ahora, una pregunta que nos hemos hecho es, ¿qué estrategias se deben seguir para lograr que el biodiesel a partir de microalgas esté a un costo competitivo? ¿Por qué? Porque tiene que competir
con el costo del biodiesel, del diésel que viene del petróleo, ¿no? Entonces, ahí está el gran reto. Y hay diferentes estrategias para esto, pero la primera es el uso de aguas residuales, mejorar una serie de eficiencia de los reactores. Esta de manipular genéticamente el metabolismo de lípidos, nosotros no la manejamos porque preferimos manejar especies que acumulan suficiente proporción de lípidos, pero sí definitivamente esto de integrar lo que es el cultivo de microalgas con el tratamiento de aguas residuales es lo que nos interesa y lo que pensamos que es una de las mejores estrategias. Entonces tenemos varios retos enfrente, por ejemplo, seleccionar una especie adecuada, esto vamos en un momento a hablar de ello. Tenemos que encontrar la forma de inducir un estrés fisiológico para la producción de lípidos, obtener las máximas productividades de biomasa rica en lípidos y producir la biomasa a bajo costo usando aguas residuales. Ok, entonces los que quieran ver más información de manera global sobre estas estrategias pueden revisar este artículo, que es la revisión que les dije que se publicó en el 2012 y que tiene al momento muchas citas por ser de interés global. El segundo módulo es cómo aprovechar esta agua tratada para el cultivo de microalgas, como decíamos. Entonces, aquí les voy a dar el ejemplo que hemos trabajado con una microalga que se llama Neochloris oleabundans. Y ya el nombre de la especie nos indica que tiene muchos aceites, que es capaz de acumular aceites. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar al mismo tiempo del cultivo de las microalgas con el tratamiento de excretas porcinas, que sabemos que es un problema enorme, no solo en México, en todo el mundo, porque las megagranjas tienen algo que llaman lagunas, pero no son lagunas de tratamiento, son enormes recipientes donde hay una emisión de metano enorme a la atmósfera y cuando se descargan a los ríos o cuerpos de agua, pues hay un proceso de eutrofización muy severo. Entonces, con esta microalga Neochloris oleabundans y con los digestatos de excretas de puerco, o sea, las excretas de puerco ya pasaron por un proceso de digestión anaerobia y usamos los efluentes o digestatos. Hemos llegado a ver que se puede acumular hasta 27.4% de lípidos en la biomasa en peso seco. Esto es un porcentaje muy alto y que tiene un perfil se llama de FAMES, Fatty Acid Methyl Esters, que es muy adecuado para producir biodiesel, porque hay una normatividad, no cualquier lípido sirve para esto, pero en el caso que nosotros estuvimos utilizando esta microalga y las condiciones que le dimos, sí se logró este objetivo, y además el sistema fue muy eficiente para el tratamiento de nitrógeno amoniacal y remoción de fosfatos. Los detalles de esto lo pueden ver en este artículo que citamos aquí, publicado en el 2015. Ahora, hemos trabajado también con las vinasas, que son las aguas residuales de la producción de etanol. Y esto es muy importante, porque por cada litro de etanol que se destila, se generan 13 litros de vinasa, más o menos. Y esto es tremendo porque es un agua residual, ahorita vamos a ver sus características, muy tóxica, que en muchas partes no se trata, no solo en México, esto es un problema de todas las zonas tropicales que producen vinasas. Y si no se trata, hay realmente mortandad de peces y un desequilibrio del ecosistema muy alto cuando se tira a ríos o cuerpos de agua. ¿Por qué? Porque tiene compuestos tóxicos, las melanoidinas, que son compuestos de alto peso molecular, muy recalcitrantes, difíciles de degradar, pero a su vez estas vinasas tienen un alto contenido de carbohidratos que nos sirven para el cultivo de las microalgas y también de ácidos grasos volátiles cuando son cultivos mixotróficos, o sea,
cuando no solo está utilizando la luz o la energía solar, sino que es capaz de utilizar fuentes de carbono orgánicas. Esto también lo pueden ver en esta otra publicación, también del 2015, que es el uso de los digestatos anaeróbicos de vinasas para el cultivo de Neochloris mullabundans enriquecida en lípidos. Finalmente, les quiero platicar que hemos aislado una microalga de aguas residuales domésticas de una planta de tratamiento y es del género Chlorococcum. Tiene un ciclo un poco complejo, pero nosotros trabajamos con la fase vegetativa. Y les voy a presentar un trabajo de un cultivo mixotrófico, de lo que yo les estaba hablando, o sea, que utiliza las fuentes de carbono orgánicas, además de la energía solar para su crecimiento. Y en este caso usamos digestatos de puerco y es una tesis de maestría de un estudiante. Aquí he presentado tesis también de otros estudiantes. Bueno, en este caso se logró una acumulación a los 24 días, de los 12 a los 24 días acumuló 20, subió la acumulación de carbohidratos del 20 al 45% en bases secas, lo cual es realmente interesante, muy competitivo si se quiere ver con otras microalgas, porque esos carbohidratos son fermentables y se puede producir bioetanol. Aquí tenemos los datos de cómo el tratamiento en otoño fue mejor que el tratamiento en primavera y fue muy comparable con el control que tenía todo el medio de cultivo sintético en donde se le ponen las condiciones óptimas para que crezca. Y aquí el tratamiento con los digestatos de puerco, de excretas de puerco, logró acumular el mismo porcentaje muy alto de carbohidratos. Entonces, estos resultados señalan el gran potencial que tiene esta microalga, Chlorococcum sp, para producir bioetanol. También aquí está la referencia, por si la quieren consultar. Entonces, ya pasamos a lo que son las conclusiones globales de esta plática. Podemos decir que las microalgas de diversos géneros pueden ser fuentes potenciales de biogás, biodiesel, bioetanol, y que el potencial aumenta al utilizar aguas residuales. Esto es muy importante porque aumenta la viabilidad económica, como hemos hablado. Y el diseño de la biorefinería de nuestro Instituto de Ecología es único e integra varios procesos siguiendo el concepto de economía circular. El agradecimiento es a todo nuestro grupo de trabajo, varios estudiantes de posgrado, de licenciatura, la doctora Gloria Sánchez, el profesor Roberto De Filippis, y tuvimos un financiamiento importante de CONACYT y la Secretaría de Energía hace varios años. Ojalá se repitiera porque esto se necesitan fondos. Y en particular quiero agradecer a este es el grupo que hemos seguido trabajando durante muchos años, la doctora Gloria Sánchez, el profesor Roberto De Filippis de la Universidad de Florencia, el profesor Gabriel Asien de la Universidad de Almería, España, y nuestro grupo de ingenieros y nuestro grupo de ingenieros muy competentes que han estado a cargo de la biorefinería. Pues finalmente solo quiero darles información de un curso en el que se profundiza en todos aspectos que he hablado de una manera muy somera, porque evidentemente este seminario está diseñado para una audiencia muy, muy amplia, muy heterogénea, pero en este curso ya pueden ustedes profundizar con el apoyo de expertos de Italia, el profesor Giuseppe Torcillo, muy conocido en el área de microalgas, la doctora Vitalia Enríquez de la Universidad Católica de Valparaíso en Chile, la profesora Silvia Volado de Valladolid, España. Aquí en México siempre hemos colaborado con el doctor Oscar Monroy de la UAM y el profesor Germán Buitrón de la UNAM, la profesora Enrique Ojeti de Barcelona, España, y el profesor Gabriel Asien, que hemos mencionado que ha estado desde el principio en el diseño de nuestra biorefinería,
el profesor Raúl Muñoz de Valladolid y el profesor Roberto de Filippi. Entonces, aquí en este folleto están los datos para que se registren en línea. Entiendo que esta presentación se queda en la página de esta red y podrían ustedes entrar y hacer su registro. Ya hay más de 250 registros, entonces sí les sugiero que si están interesados lo hagan pronto. Pues con esto doy por terminado la plática, dejo de compartir y con mucho gusto respondo las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, doctora, por tan interesante plática. Reiterar la invitación a que asistan al curso si están interesados en profundizar en el tema. Y pues bueno, ya les haremos llegar igual los links para que sea más fácil que puedan ingresar a través del correo. Bueno, si hay algunas preguntas. Dice que en México, ¿cuál otras biorefinerías existen? Ah, bueno, pues es una pregunta interesante. Según nosotros, ninguna otra. Pero si alguien tiene los datos, pues que los comparta. Ok. ¿Cuáles son los costos de producción y si es rentable la operación que ustedes realizan? Ajá, ya sabía que esa era una pregunta muy, muy esperada. Bueno, no tenemos ni los voy a dar los costos de producción porque nuestra escala es de planta piloto, entonces esos no pueden ser comparables con otros costos de producción. Pero además, algo muy importante, las compañías que ya están operando a nivel de hectáreas, por ejemplo, tampoco comparten sus datos de costos de producción. Entonces, eso es una pregunta difícil. Sí puedo decir que a medida, como ya lo enfaticé en la plática, que a medida que se generan otros productos de alto valor agregado, es mucho mejor la viabilidad económica, pero en este momento no tenemos esos datos ni los vamos a compartir si los tuviéramos. Otra de las preguntas es, en México, ¿qué otro tipo de residuos se están utilizando para crear estas biorefinerías? Pues no tengo la información porque decía que no conozco otra biorefinería. Okay. Otra de las preguntas es, ¿qué cantidad de bioetanol se obtiene con la microalga que están empleando en su estudio? Ajá. Esos son datos que no están publicados, por eso no los puse en la presentación. Hay un alto potencial del rendimiento teórico de bioetanol a partir de la producción de carbohidratos fermentables que compite muy bien con todo lo que se ha publicado en cuanto a la producción de bioetanol, pero pues esa publicación saldrá pronto y ya la podremos compartir. Muy bien. Bueno, varias de las preguntas son relacionadas a eso y pues hay muchos comentarios de felicitaciones, les pareció muy interesante la plática. Bueno, en el momento que pueda ser publicado ese artículo, doctora, pues ojalá nos la pueda hacer llegar y compartirlo para que puedan resolver esta duda ya una vez que esté pues publicado oficialmente, ¿verdad? Bueno, aquí hay otra pregunta, dice... ¿En este tipo de biorefinerías se generará algún tipo de residuo que pueda emplearse para la generación de algún otro producto de valor agregado? Sí, yo mencionaba que las microalgas, una vez que se extraen los carbohidratos, por ejemplo, y se fermentan para bioetanol o los lípidos para biodiesel, pues contienen pigmentos, por ejemplo, que son de muy alto valor agregado, y algunos de ellos como la ficocianina, que hemos trabajado últimamente en los últimos 3 años sobre la producción de ficocianina a partir de otra microalga, Atrospira maxima, pues tiene un mercado amplísimo en el área de cosméticos, en el área de colorantes naturales. Hay una gran gama de mercados para estos pigmentos. Y entonces, ese es lo ideal, combinar producción de biocombustibles con productos de alto valor agregado. Muy bien.
Otra de las preguntas es, al abordar el concepto de refinería, empezamos con la planta piloto, ¿cuál sería el siguiente paso para obtener buenos resultados y avanzar a una escala industrial? El primer paso es que haya más financiamiento, que otra exista interés de la Secretaría de Energía de promover las fuentes renovables y especialmente las de biomasa. Desafortunadamente todos conocemos que en este momento eso no es lo que está ocurriendo en México. Incluso hay una ley que está limitando la producción de fuentes limpias de energía. Entonces, pues lo importante sería tener financiamiento y ese es el primer paso. Ok, muy bien. Otra de las preguntas es, ¿las vinazas que mencionas son las mismas que se producen en la producción del tequila? Sí, claro. Cualquier producto que genera etanol cuando se destila produce vinazas. Claro que las vinazas del tequila y las vinazas de caña de azúcar son un poco diferentes, pero podrían ser útiles, claro. Otra de las preguntas es, ¿hay alguna razón por la cual se usan solo excretas de cerdo o se podría utilizar el excremento de ganado en general? También el excremento de ganado, claro. Lo que pasa es que, pues, no sé en la audiencia cuántos se dedican a investigación y cuántos no, pero es mucho mejor no tener demasiadas líneas de investigación. Por ejemplo, nosotros el uso de las excretas de puerco lo venimos usando hace más de 25 años para el cultivo de Artospira máxima para producción en la acuicultura. Y entonces tenemos digestores anaerobios en nuestro instituto en donde estamos procesando las excretas de puerco, están acondicionados, etcétera, y no podemos tener muchos digestores para muchos diferentes tipos de excretas, pero se puede hacer. Okay. ¿Se podrá utilizar las aguas negras de las plantas de tratamiento de aguas domésticas? Hay trabajos, muchos trabajos de cultivo de microalgas con aguas residuales domésticas y habría que estudiar, no necesariamente para producir biocombustible, sino para cultivar microalgas y habría que mucho cuidado con cuál de las fracciones de las aguas residuales se trabaja, porque algunas son muy bajas, otras son mejores, otras tienen compuestos tóxicos. También tenemos una publicación con el grupo de la Universidad de Almería sobre este tema y se llama el centrate, o sea, una fracción de las aguas residuales ricas en nutrientes en una planta de tratamiento que es la que se utiliza para el cultivo de microalgas. Ok, muy bien. Bueno, pues en general esas han sido las preguntas. Algunas ya las fue contestando conforme mencionaba, avanzaba en su presentación. Pues reiterar nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación a dar esta ponencia muy interesante, pues muy de mucho interés para la red y pues para la audiencia aquí presente. Para quienes quieran ver la repetición o llegaron tarde, pues la transmisión quedará grabada en nuestra página de Facebook. Los invitamos a seguirnos y si no lo hacen, ahí tendremos más eventos, próximos seminarios y pues estaremos enviando a sus correos los links para el curso de microalgas que mencionaba la doctora, pues si quieren especializar un poquito más en ese tema. ¿Algunas últimas palabras que quisiera compartirnos, doctora? Pues que también tenemos un posgrado en el Instituto de Ecología, que al cual se abre la convocatoria cada año. Este año ya se cerró, en mayo se entregaron los documentos, se abre desde noviembre. Y pues están bienvenidos los que estén interesados porque es un posgrado ya de nivel internacional según las categorías que da CONACYT y estamos abiertos a recibir estudiantes también, por supuesto. Ah, muy bien. Pues bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, doctora, y que tengan un excelente día. Gracias a usted por la invitación y a toda su red. Muchos saludos. Gracias. Hasta luego. Gracias.